chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Punto Extra. Ya lo saben, como todos los lunes, a través del Facebook de Gluck, con mi queridísima Lau, dando lo mejor del mundo del emparrillado. Lau, ¿cómo estás? Muy bien, Adrián, estamos aquí pues contentos, con sentimientos encontrados, ¿verdad? No sabemos si estar tristes o contentos, porque pues ya estamos llegando prácticamente a la recta final de esta temporada número 100 de la NFL. Así es, se nos está yendo, pero la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, hemos estado lunes, con todos ustedes, llevándole lo mejor de lo que ha pasado, y esta no va a ser la excepción. Porque, bueno, como ya lo saben, este fin de semana se disputaron las finales de conferencia. Ya estamos en el previo del Super Bowl. Ya les estaremos platicando todo para que se vayan empapando poco a poco de todo lo que deben de saber de lo que va a suceder de este domingo al otro, el 2 de febrero. Recordar que el próximo domingo no es el Supertazón, se juega el Pro Bowl, ¿no? Este que entre los mejores equipos de cada conferencia es siempre el previo al gran partido. Y ya, bueno, el primer domingo del mes de febrero se va a jugar ese tan esperado, ya número 54, Supertazón. Y en Miami, Florida, junto con J-Lo y Shakira amenizando el medio tiempo. Realmente lo que, pues, las emociones que hemos vivido esta temporada han sido impresionantes. Y bueno, para no, digamos, salirse del guión de todo lo que fue esta temporada, definitivamente los juegos del fin de semana estuvieron como debía de ser, ¿no? Exactamente. Era lo que se esperaba para sí. Sí, justamente, la verdad es que se dieron unos muy buenos enfrentamientos. Nada más, antes, para comenzar, si me permiten, nada más saludar para que vean que sí los estamos leyendo y sobre todo que es en vivo, ¿no? Con claro. William, Manuel, Negrete, que nos están viendo, pues muchísimas gracias y compartan para que seamos más comunidad. Claro. Pero por el momento, el domingo, ya lo estábamos mencionando, los juegos de final de conferencia, iniciamos con la Americana en el Arrowhead Stadium. Los jefes de Kansas City ya terminaron con el cuento de la Cenicienta, ¿no? Con los Titanes de Tennessee, sí, que claro, la verdad es que habían hecho un gran papel, pero... Y que, de verdad, no sé qué piensen ustedes, amigos, pero yo creo que los Titans tuvieron la oportunidad, o sea, porque al principio del partido ellos estaban prácticamente ganando. No sé si la falta de, pues, de haber estudiado un poquito más, no haberse confiado a lo mejor en ciertos jugadores y haber abierto aún más las posibilidades para otras jugadas más, no sé. Pues al final los jefes hicieron su trabajo, los estudiaron a la perfección y obviamente el carisma y la, pues, la potencia que tiene Patrick Mahomes para poder aprovechar el terreno de juego, pues se hizo presente, ¿no? Sí, sin duda alguna. Sobre todo mencionar que Tennessee lo empezó ganando 10-0. Exactamente. O sea, frenaron las primeras series ofensivas de Mahomes y compañía, de Tyreek Hill. Estuvieron bastante bien, al final yo creo que fue en la segunda mitad, ¿no? Donde Kansas aprovechó la localía, ya no aguantó el ritmo Tennessee, se fueron para arriba y terminaron ganándolo, 35-24. Sí, realmente, y no fue así como que tan terrible el resultado final, por eso es que yo sí creo que los Titans pudieron todavía dar un extra más, sin un embargo, extra. Algo pasó ahí que... Pues no sé, como dice, a lo mejor se cansaron o realmente les encontraron como que la medida y ahí fue donde les empezaron. Exactamente. Y Mahomes no deja de ser Mahomes porque fue el jugador del partido con 23 pases completos, 294 yardas aéreas, bueno, completándolo, por supuesto, 3 pases de anotación y, pues bueno, el pase al supertazón. Así es. Que fue lo mejor, de alguna manera, los jefes de Kansas City llevaban, ¿cuántos años ya sin llegar? 40 años sin ser campeones, exacto. Entonces, realmente, no me siento mal que, o sea, yo creo que cualquiera de los dos equipos que hubieran llegado hubiera estado excelente. Sí. Y, bueno, pues a los jefes, por fin, imagínate, después de 40 años, exacto, que pase todo esto, es realmente magnífico, ¿no? Exacto. De los Titans, nada más recordar que antes, como franquicia, eran los Petroleros de Houston. Los Titanes, como tal, habían llegado a un Super Bowl hace justo 20 años, en el 2000, cuando lo perdieron con una jugada dramática con la que terminó aquel partido frente a los Carneros, cuando se estiró, el receptor de los Titans y así, casi llega, pero bueno, eso fue lo lamentable. Y ahora los Chiefs, que vuelven para buscar su segundo anillo de toda la historia, y Mahomes, que por segundo año consecutivo jugó la final de conferencia, el año pasado lo perdió contra los Patriotas de Brady y ahora pues sí, ya cumplió. No, y que bueno, ahorita está toda esa especulación en redes sociales, ¿no? Si ya de alguna manera ver a estos dos quarterbacks, que prácticamente son nuevos, o sea, en todo lo que están haciendo, y llegar ya al Super Bowl, ¿será ya la nueva dinastía, ya sea de Patrick Mahomes o en su caso de Jimmy Garoppolo? Vamos a ver. Vamos qué tal. Vamos a ver, si es cierto, ¿no? Exacto, y justamente hablando de Garoppolo, más tarde veríamos desde la Bahía, ¿no? De California, el duelo de la final de la Conferencia Nacional entre los 49ers
y los empacadores de Green Bay, que la verdad es que Green Bay se tardó demasiado en aparecer ahí en San Francisco, ¿no? Estaban jugando solos los gambusinos. Sí, realmente, a mí, bueno, yo obviamente no soy tan seguidora de los Packers, la gente que me sigue lo sabrá. Yo tampoco. Sino, yo creía que Aaron Rodgers, no sé, o sea, realmente la experiencia y la idea de poder llegar a un Super Bowl de nuevo y pues, obviamente con toda la fanfarria de que ganarle a San Francisco en su casa pudiera ser, hubiera sido impresionante. Y realmente a mí me dio mucha flojera ese partido. O sea, realmente ver como que el desánimo de Aaron Rodgers, la falta de entusiasmo del equipo, de no proponer. O sea, prácticamente nos fuimos al medio tiempo pensando en que no habían, los Packers todavía entendido que estaban en un juego de campeonato, de la conferencia, ¿no? Exactamente. O sea, se fueron al descanso perdiendo 27-0. Pues imagínate, 27-0. O sea, ¿en qué momento? No supe dónde estuvo Rodgers la primera media del partido. Bueno, aunque ya después en el tercer cuarto, vía terrestre, abrieron el marcador, 27-7, pero de inmediato San Francisco volvió a responder, en lo que fue un partido bastante bueno, sobre todo para los gambusinos, y en específico para Mostert, este número 31 de San Francisco, con 29 acarreos, 220 yardas consiguió, 4 anotaciones, las que tuvo, y pues obviamente lideró ayer al equipo del estado de California al Supertazón número 54, ¿no? Así es, y realmente, por ejemplo, me resulta curioso que no nombraran tanto el tema de Jimmy Garoppolo, ¿no? O sea, realmente, Monster... Los Pats vuelven a estar en el Super Bowl. Sí, exacto. ¿No? Sí, fue así como que, aunque no esté Brady, pero está ahí su legado, su descendiente, ¿no? Exacto. Recordando que él era el suplente en los Pats de Brady, ¿no? Sí, digo, claro. Para la gente que apenas quiere exactamente entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y Monster realmente impresionante. O sea, yo creo que la clave de para Kansas City Circuit sin duda va a estar en frenar a este jugador, que es un torbellino de verdad de poder y de potencia al momento de que está corriendo y sobre todo pues para hacer las anotaciones, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, nada más como este tipo de datos curiosos que a todos nos interesan, se estaba mencionando desde el día de ayer, ambos equipos juegan con sus uniformes locales de rojo. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a jugar? Bueno, por ley de la liga, de la NFL, el que vendría siendo en Miami, digamos, como el local, serían los Jefes. Entonces, van a ser justamente los que ellos, bueno, elijan. Yo creo que, pues, obviamente van a querer quitarle a San Francisco esta situación de que ellos jueguen con el rojo. Sí. El rojo también lo llevan, por ejemplo, en el casco, los Chiefs. Y en el caso contra los Niners, llevan como dorado, ¿no? Exacto. Dorado en el casco. El mismo color es el que se piensa que van a ocupar en los pantalones y playera, pues, blanca. Sí. ¿No? Sí, porque pues también son súper tradicionales. Los colores. Sí, claro, sí, o sea, sí, ¿no? Claro. Sí, es bastante. Y justamente con eso pensar que... Ay, es que... Dije, lo voy a decir al aire, no lo digo al aire. Ah, no. ¿Cuántos anillos lleva tu equipo, mi queridísima Lau? Los Cowboys. Son de los más altos, indudablemente. Sí. Bueno, el que más son los Steelers, ¿no? Sí. Los Steelers llevan 6, ¿no? San Francisco lleva... Y los Patriotas. Exactamente, bueno, sí, por supuesto. Pues bueno, sí, sí. Bueno, por supuesto. Hablando un poquito más de históricos, pero por ejemplo, San Francisco lleva 5. Lleva a los 6. Si gana, llega a los 6. Y lo que mencionábamos antes... que Kansas City lleva 1. O sea, no va a haber campeón nuevo de nuevo, sí. Pero sí de que hace mucho tiempo no quedan campeones. Por ejemplo, San Francisco los ganó en el... O sea, en la década de los 80 fue el boom, ¿no? Fue la época dorada del equipo que alguna vez comandó Joe Montana, porque lo ganaron en el 82, en el 85, en el 89, seguido en el 90 y en el 95. O sea, tiene 25 años la última vez que ganó San Francisco. Y Kansas tiene 40 años, fue en 1970. Bueno, mucha nostalgia. Mucha nostalgia para los dos equipos. Sí. Entonces, pues, qué bonita manera. La verdad, digo, aunque no esté ninguno de los equipos que tal vez, pues, uno siente empatía, pero que equipos, digamos, con cierta tradición lleguen a... Digo, cierta tradición por los Chiefs. Sí, es un equipo que lleva mucho tiempo en la liga, pero no ha ganado, me refiero, y que lo pueda volver a ganar ahora. Parece que encontrándose con... Y que yo creo que de alguna manera, si llegan a cultivar todo esto, definitivamente van a poder ser visitantes frecuentes del Super Bowl, ¿verdad? Exacto. O sea, digo, realmente el talento que traen ahorita está brutal y sin duda, pues, qué alegría que equipos que han esperado tanto tiempo pues puedan poder llegar a este gran encuentro, ¿no? Exacto. Y te doy un dato, así, lo más curioso para que todos los fans de los Niners se emocionen todavía más. Amigos Niners, ¿saben de los últimos dos Super Bowls que ganaron, 90 y 95, en dónde los ganaron los últimos dos?
tuvo. O sea, Davante no pudo hacer nada. O sea, realmente eran muy poquitas cosas las que podía lograr. Y obviamente un pase que, pues, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Ha sido impresionante, pero aún así, realmente San Francisco fue el que se lució en el terreno de juego. Y como dicen, o sea, a pesar de que empezaron a meter puntos y desperdiciaron a lo mejor un poco de oportunidades los Packers, realmente el resultado siento que no reflejó todo el resultado, lo que trabajaron los Niners a lo largo del partido, porque a mí me hubiera gustado que se hubiera notado que sí, o sea, realmente los Packers no hicieron un trabajo excelente en el partido y que incluso yo creo que hasta los mismos Seahawks hubieran estado mejor ahí. Eso es lo que más coraje me dio, porque No sabes cuánta gente me empezó a mandar mensajes ayer de, es que ustedes sí ganaron un partido y casi le ganan el otro también, sí, están más peleados. Sí. Y la verdad es que, pues ciertamente también hasta el aspecto o el punto de que son rivales divisionales, entonces se conocen. Esta temporada Seattle ganó en San Francisco, entonces pues hay situaciones, pero también la situación de que no tenían equipo completo los Niners hasta ahora. No. O sea, fueron recuperando, o sea, lo contrario a lo que normalmente se ve. Sí. Digo, se van lesionando y te vas limitando en cuanto a tu roster a lo largo de la campaña, y cuando llega al final, pues ya tienes, digamos, un equipo mermado o con golpes, cansado, o hasta infiltrados, ¿no? Así de que traen algún tipo de lesión. Y aquí fue al revés, o sea, todo le está saliendo bien a San Francisco, recuperan jugadores, se ven muy parejos línea por línea. Yo estaba súper sorprendida de que realmente estábamos a la mitad del partido, no, ya tercer cuarto, y el equipo se veía como si nada, o sea, como si no hubieran empezado a jugar y tuvieran otros dos cuartos antes, ¿no? Eso habla de que realmente el entrenamiento que han tenido es el adecuado, y que el acondicionamiento físico para llegar al Super Bowl va a estar, pero al mil, ¿eh? Completamente. Y digo, de los Chiefs no hay que olvidar que, por ejemplo, esos veintitantos puntos por los que se vieron abajo en el partido contra los Tejanos de Houston y remontaron, ayer anularon a los Titans, o sea, lo de los Chiefs también, cuando meten el acelerador, apretan durísimo. Entonces, yo sí creo que de lo que vimos en postemporada llegan los dos mejores. Sí, exacto, sin duda. O sea, realmente no creo que haya decepcionado absolutamente a nadie y que digan que no se merece ninguno de los dos llegar al Super Bowl. Creo que realmente los dos equipos están en el nivel que deben de estar para poder enfrentarse en este partido que es el más esperado del año, sin duda, y que realmente el encuentro va a ser muy entretenido a comparación de otros encuentros que es muy fácil decir, ¿no? Por ejemplo, el año pasado decías, Brady lo va a ganar, ¿no? O sea, es así como de... Sí, ya era como en su época de Michael Schumacher en la Fórmula 1, ¿no? Sabía siempre cómo iba a acabar la campaña. Exactamente. Entonces, como que aquí sí, a las personas que yo he tenido la oportunidad como que de compartir opinión, sí, está súper cerrado. Está parejo. Sí, o sea, no hay manera. ¿Pero con quién vas? Yo San Francisco. Yo también. La verdad es que sí, yo también. O sea, tiene un equipo más parejo. A mí una vez me lo dijeron, lo verifiqué, lo vi, y es una frase con la que me quedo siempre cuando hablo de americano. La ofensiva gana partidos, pero las defensas ganan campeonatos. Exacto. Y la defensa de San Francisco está brutal en este momento, ¿no? Pero bueno, ahí va la situación. También, pues, seguimos mandando saludos, ¿no, mi querida? Sí, claro. A Marcela Caloca también saludos. A Alex Durán también un saludo, amigo. A Gloria Domínguez, a Will William. Siempre aquí presentes con todos nosotros. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nada más de rápido volver a mencionar, por si en esa partecita que se nos fue el audio, no sé si escucharon o no, lo que mencionábamos de que San Francisco se convierte apenas en el tercer equipo en toda la historia de la NFL en que después de que la campaña pasada apenas ganó cuatro partidos solamente, a la siguiente, con toda la reestructura, llegan al Super Bowl, ¿no? Así es, justo. Luego, San Francisco, que en los últimos dos Super Bowls, de los cinco que ha ganado, los últimos dos, los ganó en Miami, ¿no? Ya está dicho. Casualidad. Casualidad, exacto. Y bueno, también va a haber muchas activaciones con respecto a lo que va a ser ya el Super Bowl. Aquí en la Ciudad de México vamos a tener la Fan Zone, que va a ser en Campo Marte. Pueden entrar para ver cuánto cuestan los boletos. Nos emocionamos Sí, porque de alguna manera todo el marco que se hace de festividades alrededor del Super Bowl en cada una de las ciudades, yo creo que del mundo, es impresionante. Aquí en la Ciudad de México vamos a tener la carrera de la NFL Fan Race a las 7 de la mañana también. ¿Qué? Por Paseo de la Reforma. La parte de la Fan Zone allá en Campo Marte. Y pues seguramente cada uno de los equipos, encontré por ahí un grupo de los Chiefs de Kansas City que también se reúnen por ahí, entonces esperemos a lo mejor andar de un lado a otro a ver qué tal están se están poniendo los ambientes en cada uno de los... Como están en todas partes. Exacto, porque también los Niners también ya tienen otro lugar en dos lugares aquí por la Condesa, entonces bueno, pues
vamos a estar ahí atentos a todo lo que se hagan. Si alguien sabe algo, invítenos, pues por supuesto, para ir y estar ahí atentos de todo. Y de rápido, pues nada más mencionar que el Super Bowl se juega de este domingo al otro, y este domingo es el Pro Bowl, donde hubo un momento donde jugaron, para los que no están tan empapados, como que agarraban a dos jugadores históricos y cada quien hacía como su equipo. Pero sí, eso no funcionó mucho, no quedó tan cool. Y pues volvemos al formato desde hace algunos años, al clásico, que son los mejores equipos de la Conferencia Nacional contra los mejores equipos de la Conferencia Americana. Para los que no sepan mucho americano, también recordar que el Super Bowl juega el campeón de la Conferencia Americana, que es Kansas City, contra el campeón de la Conferencia Nacional, que es San Francisco. Pero el partido normalmente se jugaba en Hawái, ¿no? Sí. Y ahora se va a jugar en Orlando. Sigue siendo un estadio que profesionalmente no tiene un equipo, ¿no? Orlando, pero que como ciudad turística, pues le deja mucho a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Entre todos los parques de diversiones que hay allá. Y pues aparte, este año va a ser muy cerca la sede del Pro Bowl Orlando con la sede del Super Bowl Miami, ¿no? Entonces, por ahí, para que si quieren, que se queden ahí. Exacto, pues, la semana completa, ¿no? Y hagan. Y de datos rápidos, nada más mencionar que también que por parte del equipo de la Nacional los va a comandar, ¿quién crees? Seattle. Sí. Pete Carroll y compañía van a ser los que van a comandar al equipo de la Nacional y al equipo China. No, y a la Americana, ¿quién crees? ¿Quién crees que va a comandar a los de la Americana? ¿Quién será? Al que era el favorito para llegar al Super Bowl. Pues Baltimore. Los Ravens. Los Ravens. Va a estar John Harbaugh comandando a la Americana y Pete Carroll a la Nacional, en un duelo que se vislumbra interesante el próximo domingo en el Camping World Stadium, al igual que el año pasado de Orlando. Y y pues así la situación, ¿no? Así la situación. Y no va a estar Tom Brady, ¿no? No va a estar Tom Brady, no, porque pues él está acostumbrado al Super Bowl. Sí, ¿cómo al Pro Bowl? Sí, no, al Pro Bowl, ¿qué? ¿No? Va a decir este muchacho, pero igual va a ser el único partido que va a haber el próximo domingo. Es un entretén, ¿no? Antes del Super Bowl. Y a mí en lo particular sí me gusta. O sea, obviamente los equipos pues juegan ya no con tanto poder, igual para evitar lesiones. Sí, también. Van más como un primero entretenimiento, pero pues igual por ahí también se deja ver en ocasiones jugadas de fantasía. Van los mejores jugadores de la liga que la gente votó durante estas últimas semanas, salvo pues obviamente los que van a jugar el Super Bowl. O sea, no van a haber jugadores ni de San Francisco ni de Kansas, ellos iban a estar concentrados en el partido por el título. Pero pues bueno, ahí va a estar, ¿no? Vamos a ver por ahí figuras interesantes, por ejemplo Ryan Tannehill, que acaba de quedar eliminado, va a jugar por Americana, Russell Wilson con la Nacional. Vamos a ver ahí movimientos y pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pues es una oportunidad también para ver a todos, es como un fantasy real. Exactamente. Alvin Kamara, que fue de los corredores que más llamó la atención de los Santos de New Orleans esta campaña, va a jugar, ¿no? Entonces, por ahí, pues vamos a ver. Solamente que el roster como tal, o sea, los jugadores que van a jugar, no se puede dar, yo creo que ni siquiera desde ahorita, porque todavía va a haber muchos que no van a querer, o están lesionados, o va a reemplazar a este, y al final, o sea, se supone que la alineación la dieron ya desde hace un ratito, pero al final siempre pasa algo y quedan todos cambiados, ¿no? De lo que al principio tratan de dar. Y para terminar, mi queridísima Lau, ¿qué te parece si hablamos de todos los rumores que se han suscitado en estos últimos días sobre el equipo que va a venir a jugar la próxima temporada aquí a México? Bueno, realmente yo creo que a todos los fanáticos de este equipo, que también es de esas franquicias de antaño que lograron pues ir de alguna manera generando datos, y más por Dan Marino, yo creo. Exacto. Esto realmente, pues a mí me emociona a pesar de que no sea mi equipo, ¿eh? O sea, como que siento que es uno de esos, pues sí, que figuras que realmente nos encantaría ver aquí en el Azteca. Y pues mira, yo te puedo contar. Esta campaña tuvieron mala campaña. Will Williams, nuestro amigo, se va a morir. Sí, no, imagínate. De la emoción. Vino Brady y ganaron el campeón. Super Bowl, ¿no? Los pues, Rams estaban planeados para la campaña pasada. Digo, exacto. Por lo menos estaban en el programa que iban a venir. Exacto. Y mira. Super Bowl. ¿Ya? Entonces ahora viene Miami y vino Mahomes este año. Super Bowl. Venga. Va a venir Seattle. Sí, van a hacer Super Bowl, seguro. Sí, no, o sea, bajo esas condiciones. Lo de los Dolphins aún no está confirmado al 100%, pero sí confirmaron que van a jugar un partido la próxima temporada fuera de los Estados Unidos. Recordar que hay dos sedes,
para los partidos de temporada regular que se juegan fuera de la Unión Americana. Londres y la Ciudad de México. La Ciudad de México solamente recibe un partido. Londres sí recibe más de uno, porque juegan tanto en Wembley como en la casa del Tottenham de la Premier League. Pero bueno, el chiste es de que el otro equipo que acaba de confirmar también que va a jugar un partido fuera, o sea, es Miami o es el que va a venir la próxima temporada a México, son los Halcones de Atlanta. Los Falcons. Y vamos a ver qué. Yo estoy nervioso porque tanto Falcons como Dolphins en su calendario del próximo año, de la próxima temporada más bien dicho, tienen como partidos de local a Seattle. O sea, por los dos lados puede venir Seattle. Entonces, estoy emocionado. Y las páginas de fans de Seattle dicen que sí hay... Imagínate. Con razón. Imagínate, si alguien quiere lo que sea, se lo vendo para ir a... Para ir al partido, ¿no? No, hasta... estaría impresionante, ¿no? Sí, estaría bastante bueno. Y pues bueno, ahí también más o menos se hablan aún de porcentajes, de qué equipo va a venir, de no, si van a venir los Jets. Si viene sí. Miami, si se confirma Miami, podría ser entre los Jets, los Bills, Seattle, este... ¿Qué más? Pues más o menos eso era como lo que se manejaba, porque por ejemplo también estaban los Rams. Los Rams, uh-huh. Pero sí se va a seguir la inercia de equipos que aún no han venido. O sea, para darle mejor, una rotación, claro. Sí, porque, o sea, uno que ya vino otra vez, no. Como los Raiders. Exacto, y durante estos últimos días también se dijo de fuente oficial del equipo de los Steelers que ellos quieren venir, que ellos quieren venir, pero, o sea, pero la condición es de que ellos no quieren ceder uno de sus partidos en casa. O sea, si alguien de los equipos que quiere ir a México... o sea, cediendo ese equipo, su partido de local, nos invita, nosotros vamos, pues... Qué chiste, ¿no? Es como está si... Cañón. Quieren todo. Sí, quiero agua de Jamaica, pero tú hazla y me invitas, ¿no? O sea, pues digo, no sé, está curioso, pero obviamente imagínate el boom de que los Steelers vinieran. Yo creo que sería un exitazazo. O sea, imagínate un Miami-Pittsburgh, sí. ¿No? O sea, sobre todo por la cantidad de aficionados que hay en el país. O sea, el sistema de Ticketmaster se cae a los 3 segundos. No, sí, de por sí siempre, ¡pra! ¿No? Cuando fue lo de Patriotas contra Raiders, realmente, o sea, un suspiro y ya no había boletos. Entonces, imagínate, aquí los Steelers, que es una afición de verdad impresionante, de así, de la más grande que hay, yo creo que todo el mundo, que vengan a México sería, sería un boom. Sí, claro. Y aparte yo creo que ya no lo merecemos. Digo, no quiero hablar de que han venido malos equipos a México, porque justo acabamos de mencionar de que cuando vienen llegan al Super Bowl. Sí. Pero por ejemplo, digo, igual con todo respeto, hay muchos Riders, ¿no? Aquí en México vinieron con también. El partido contra los Patriotas, pero no son partidos tal vez que, o sea, que los dos vengan en ese momento muy parejos y rompan la liga. Sí. Salvo el que, maldita sea, no lo tuvimos, fue el Rams Chiefs. Porque cómo fue ese partido, ¿no? Más de 50 y tantos puntos los dos. Sí, 100 puntos. El mejor Monday Night de la historia. Exacto. Y lo íbamos a tener aquí. Sí, o sea, realmente como que eso hubiera estado súper bien para nosotros. Pero bueno, por cuestiones que a lo mejor y no se cuidaron en su momento, ¿no? Sí. Y sí, de alguna manera, como dices, no es que sean equipos malos, sino que también las aficiones, pues es otro contexto, ¿no? O sea, realmente creo que si lo ven por parte de negocio, pues imagínate cómo dices, hacer un partido de los Steelers en contra de Miami sería bueno, o sea, dinero así, dinero todo rápido y fácil. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, nada más igual dentro de ese tipo de comparación de regresando a lo que va a ser el Super Bowl. Ajá. Nada más para terminar, como los dos extremos, ¿no? De en cuanto a entrenadores en jefe, los Chiefs con Andy Reid, que ya es un lobo. Sí. Un viejo lobo de mar, ¿no? Sí. Este señor entrenador de Kansas City. Y Kyle Shanahan, que es de las caras nuevas por parte de San Francisco. Pero igual vamos a ver qué tanto pesa. Como la campaña pasada, por ejemplo, de los Rams, hablábamos de Sean McVay, el entrenador, sí, claro. Que hasta por edad era más joven que Brady, que el jugador del otro equipo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo esa tónica de veteranía contra juventud. Y ayer me encantó que cuando le iban a entregar el trofeo a uno de la gerencia, uno al dueño, ¿no? De San Francisco, realmente así dijo, no, tómalo tú. Y se lo dieron al entrenador. Y fue así como que súper, no sé, como emotivo, ¿no? Porque habían ganado, ¿no? O sea, realmente sí. Reconocer, ¿no? A sí, los exacto. Que realmente sí. Se la partieron ahí adentro. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede, mi queridísima Lau. Y pues invitar a la gente, obviamente, a que no se pierdan nuestras videocolumnas esta semana, ¿no? Sí, no se los pueden perder. Adrián tiene bastante información sobre deportes, así que si les gusta todo el tema de básquetbol, fútbol, todo, aquí está con Adrián.
Ah, sí, no, y Lau también, muchísimas gracias. Y bueno, Ricardo Hernández, que nos está mandando saludos, muchas gracias, Ricardo. Y pues sí, sigan toda la información que les tenemos tanto en la página www.glug.mx y en redes sociales, @glugmx. Vamos a estar en la cobertura ya total del Super Bowl, del Pro Bowl. Yo, mi videocolumna de esta semana, voy a dar datos así súper precisos para que llegue el domingo acá muy... ¿no? A la comida del Super Bowl. Sí, no, es que esto y esto, wow, no manches, ¿cómo sabes tanto? Así, puros datos, se los prometo, para que estén así al punto para el supertazón y pues también la videocolumna. Así es, digo, la mía es como más de cosas de cine geek, pero de todas maneras estamos aquí hablando de fútbol y realmente estamos muy emocionados porque pues ya creo que va a estar increíble. Vamos a tener el especial también, ¿no? Ah, también vamos a tener el especial. ¿Cuándo va a ser? La próxima semana vamos a tener ahí como una mesita de debate y todo previo al supertazón para que no se lo pierdan y pues síganos en YouTube. Así es, no se olviden Facebook, Twitter e Instagram a GlugMX y seguramente van a encontrar lo que están buscando al momento. Si les gustó esta transmisión, los invitamos a que la compartan en sus redes sociales y nos vemos el próximo lunes, muchachos. Cuídense mucho. Un besito.